soy Sara Winter, tengo 26 años y he nacido en una ciudadcita del interior de San Pablo que se llama San Carlos. Y me dijeron que hay una San Carlos cerquita de acá también. Sí, qué bueno. Yo nací en San Carlos, una ciudadcita pequeña de colonos italianos. Y de verdad que mi familia no era, no teníamos mucho dinero, no teníamos una casa rica, pero éramos felices. Mi padre es pintor de paredes, de casas, departamentos. Mi mamá tenía un tipo de feria de ropas, como una boutique de ropas usadas. Entonces, claro, no éramos ricos, pero éramos muy felices. Yo tengo dos hermanos mayores, nuestra diferencia de edad más o menos de 12 años. Entre ellos, que tienen una diferencia de un año, pero 12 años entre ellos, entre yo. Y mi hermano mayor, no hay que hablar de él. Un chico muy bueno, muy buena gente, buen hermano, bueno hijo, bueno esposo también, bueno padre, que también tengo dos sobrinos pequeños. Pero mi hermano de medio, un poquito complicado, sí. Yo tengo toda certeza del mundo que el hermano de medio, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, tiene algunos problemas, algunos problemitas. Levanta la mano, por favor, ¿quién es el hermano de medio? Bien. A ver, mi hermano de medio tenía muchos buenos amigos y malos amigos también, pero le gustaba más siempre los malos amigos. Entonces, con 14 años, mi hermano de medio empezó a fumar marihuana. Con 16 años, mi hermano de medio estaba usando cocaína. Y con 20 años, mi hermano estaba adicto en cocaína y crack. También ya estaba trabajando para una facción criminosa, la más grande y más violenta de Brasil, un cartel de drogas llamado PCC, Primero Comando de la Capital. Era traficante, estaba envolvido con todas las malas cosas del tráfico. La verdad que no hay buenas cosas en el tráfico. Entonces, ese cambió en una persona extremadamente diferente, violento, extremo, cruel. Llegaba en mi casa bajo el efecto de las drogas, quebraba todas las cosas de mi casa. Golpeaba, peleaba mucho, pegaba a mi mamá, a mi papá. Yo también obligaba a mi mamá y mi papá a trabajar dos veces más para dar dinero para él, para consumir sus drogas y sostener su adicción. La verdad que mi mamá y mi papá siempre fueron muy, no tenían coraje, tenían mucho miedo de él. No tenían fuerza suficiente para luchar contra todo eso. Y fue muy difícil, para mí fue extremadamente difícil tener una infancia y una adolescencia completamente violenta, completamente con una familia mal estructurada, y viendo mis padres ser prácticamente reféns de mi hermana y de su adicción. Cuando yo tenía 16 años de edad, me sentía fuerte suficiente para confrontarlo. Yo he tentado, he gritado con él. He dicho que no iría más permitir que hiciese cualquier tipo de malo para mis padres, para yo también, pero no obtuve mucho suceso, la verdad. Él me golpeó mucho, mucho, con socos, patadas, y por fin sacó una arma de sus shorts, colocó en mi boca, y dice que si me viese nuevamente en mi ciudad o mi casa, explodiría mi cabeza. ¿Sabe qué han hecho mi mamá y mi papá? Nada. Tenían mucho miedo. No sabían qué hacer. Yo tuve que vivir con amigos de mis padres, pero tampoco personas que me querían también. Y luego, con 17 años, estaba viviendo en las calles y en el mundo de la prostitución. Muchas personas feministas,
chicas que también están usando el pañuelo verde, concordan que la prostitución es un tipo de emancipación femenina, que es un tipo de empoderamiento de la mujer que hace con su cuerpo que quieres, practica el eslogan, el mandamiento feminista de mi cuerpo, mis reglas, pero algunas veces siento una voluntad muy grande de preguntar a ellas qué hay de empoderamiento en el hecho de que va a tener que entrar en un auto que no se sabe quién está manejando. No se sabe si es un hombre que va a matarte, no mínimo golpearte, pelearte, pegarte, gritar con usted. Tampoco sabe si va a obligarte a usar drogas, violarte. Tampoco sabe si va a transmitirte una enfermedad. Porque tiene que ser muy ingenua la persona que piensa que un hombre va a pagar para hacer sexo con protección. Por fin, no sabe ni si va a pagarte. Porque hay reglas dentro del mundo de la prostitución. Hay un código de ética completo. Primero se hace el servicio, después se cobra, no lo contrario. ¿Y cómo va a tener la certeza que van, de hecho, te pagar? No hay esa certeza. ¿Qué tipo de empoderamiento es eso? Yo no veo ningún tipo de empoderamiento, la verdad. Y como cualquier chica que está, cualquier chica que está envolvida en el mundo de la prostitución, que está haciendo eso por desespero también. Porque claro, yo necesitaba hacer eso porque necesitaba el dinero de la prostitución para pagar una habitación para no morir de frío. Necesitaba el dinero de la prostitución para tener que comer, no morir de hambre. Yo no tenía familia más. Yo tuve que ser mi propia mamá, mi propio papá. Cuando se está en el mundo, no se tiene familia, no se tiene maturidad suficiente. Las malas personas van a acoger. Eso se pasó conmigo. Y como cualquier otro destino de chicas que están haciendo eso para sobrevivir en la prostitución, mi destino tampoco fue diferente. Con 17 años en la prostitución, yo fui violada. Y me recuerdo que con 14, yo tuve una pelea tan grande, tan fuerte, tan fea con Dios, porque yo no conseguí entender. Se me decían que se trataba de un ser bueno, misericordioso, que me amaba. Yo no entendía por qué estaba sufriendo tanto con mi hermano. Entonces, no creía más en Dios, pero después, con 17, cuando estaba deitado en la cama, llorando, sangrando, me recuerdo de pedir a Dios, de volver a creer en Él, solo por un minuto, para decir que si Él existiese de verdad, que por favor, terminase de me matar. Porque para mí no había ningún tipo de sentido en continuar viva. Mi alma estaba muerta. Yo solo quería matar mi cuerpo. Solo eso. Pedí mucho para que Dios sacase la vida de mi cuerpo, pero nada se pasó. Entonces, claro, yo creía de verdad que Dios no existía. Después, yo desarrollé una depresión muy fuerte, muy fuerte. Quedé un año y medio viviendo con otros hombres y durmiendo. Un año y medio adicta en ansiolíticos y antidepresivos muy fuertes, como clonazepam, solo durmiendo, porque no tenía ganas de vivir. No tenía fuerza suficiente para despertarme, encarar la realidad. Solo quería dormir. Y con tanto dolor, tanto sufrimiento, con 19 años,
Yo estaba leyendo una noticia en un periódico cuando me deparé con una noticia muy curiosa, muy rara, la verdad. El título del artículo decía: feministas protestan de topless en Ucrania. Yo no tenía idea que era Ucrania, pero sabía que era topless. Sí, soy una generación fracasada. Me llamó tanto la atención la foto que estaba en ese artículo. ¿Y sabe cuánto tiempo fue necesario para cambiarme en una feminista? 5 segundos solo. Porque cuando yo miré para la foto, estaba muy bien construida de un punto de vista de marketing. Había 3 chicas muy frágiles, flaquitas. Yo también era flaquita. Y si Dios quiera, voy a volver a ser. Estoy contando con sus oraciones, por favor. Entonces, yo me he identificado mucho con ellas, porque en la foto, ellas estaban siendo golpeadas con patadas por la policía. Pero no estaban con una cara de miedo, de dolor tampoco, por lo contrario. Estaban con una cara de fuerza. Estaban reagiendo, estaban luchando de vuelta con su opresión. Me ha conquistado prontamente. Sí. 5 segundos, yo miré para la foto y pensé, eso es ser feminista. Estar abajo de una situación de violencia por un hombre, pero no tener miedo, no hacer papel de víctima. Por lo contrario, reagir, luchar de vuelta. Yo quiero ser una feminista. Imagina cuántas chicas como yo han pasado por todo tipo de violencia y ahora son feministas porque están siendo captadas por ese discurso lindo y romántico. Sí, prontamente yo he enviado un correo para ellas que me mandaron dinero suficiente. Yo fui hasta ese país llamado Ucrania y quedéme 30 días siendo entrenada para cómo hacer protestas muy bueno, con mucha estrategia. Yo he aprendido técnicas honestas y deshonestas de hacer un buen protesto. Yo he sido entrenada por personas mucho más viejas do que yo, personas de la ex Unión Soviética. Me parece una cosa de película, como yo contando, pero hay muchos videos de ese entrenamiento en YouTube también. Pueden ver después. Y cuando volví a Brasil, después de todo ese entrenamiento y adoctrinamiento también, yo tenía una misión muy especial: poner en práctica todas las cosas que había aprendido. Y, ay, qué bueno, siempre se pasa conmigo eso. Qué bueno que no fue conmigo ahora. Sí. La primera cosa que yo he aprendido con el movimiento feminista fue que, por favor, ahora, mira para el chico, el varón más próximo de tú. Mira, ¿no hay varones acá? ¿Sí? Bien, la primera cosa que yo he aprendido con el movimiento feminista es que todos los hombres, todos los varones, son violadores en potencial. Sí. Que hay dentro de ellos la potencia, el instinto de que por lo menos una vez en su vida van a violar o abusar de una mujer. La segunda cosa que yo he aprendido es que si no quiere correr riesgos de ser violada, de ser abusada, no te relaciones con un hombre. Relaciónese con otra mujer, que es muy más seguro, y que el acto de ser o el acto de estar lesbiana es legítimo, político y revolucionario también. No tienen idea, yo estuve en Francia, Holanda, Ucrania, Polonia, Brasil. Solo Brasil es mayor que todos esos países juntos. Estuve norte y sur de Brasil durante 5 años, no sabe la cantidad de chicas que yo conocí que no son lesbianas, están lesbianas porque pasaron por situaciones de violación, de abuso,
y tienen mucho miedo de los hombres. Tienen asco, repulsa. ¿Y qué está haciendo el movimiento feminista para ellas? ¿Un psicólogo, un psiquiatra, un tratamiento para recuperarse? No. Está cada vez más usando su dolor y sufrimiento para transformarlas, cambiarlas en instrumentos políticos, en marionetas políticas. Eso que está haciendo el movimiento feminista, que también hice lo mismo conmigo. También aprendí que la Iglesia Católica es la fuente de todas las opresiones femeninas, que está contra el aborto, que es los perfectos derechos reproductivos de la mujer sobre su cuerpo, que está contra el divorcio y con la familia tradicional. No, es una forma de opresión de la mujer, porque la mujer va a estar bajo su matrimonio, va a desistir de tus sueños, de vivir solo para alimentar a su hijo y lavar las ropas de su marido. Va a ser una ama de casa inútil, que no va a hacer más nada de su vida. Que la Iglesia estimula, no sé hablar esa palabra nunca, prejuicio, sí, eso, perfecto, contra los homosexuales, y que también no quiere siempre tener mujeres submisas. Ay, qué cosa mala ser submisa, sí. Entonces, yo estaba contra la Iglesia también. Mi nueva familia estaba me enseñando todas esas cosas. Mira cuál es el peligro de tener una familia mal estructurada. ¿Dónde se va a parar? Sí. También yo he aprendido que la familia tradicional, nuestra familia normal, padre, madre, hijo, es también una fuente muy grande de opresión que debe ser destruida y que debemos construir nuevas formas de familia. Dos mamás, un hijo, dos papás, un hijo, dos mamás, un papá, un hijo, siete mamás, un papá y un hijo. Sí, existe, hay en los islámicos hacen eso. Debemos construir otras formas también de familia. Entonces yo me volví a Brasil y me cambié en una de las mujeres más poderosas de mi país. Más poderosas, de verdad. Yo tenía un poder mediático muy fuerte, muy fuerte. Todos los días los periódicos me llamaban para preguntar mi opinión sobre todo tema relacionado a las mujeres, seguridad de la mujer, salud de la mujer, feminismo, cualquier cosa con el nombre mujer. Todos los días mi nombre estaba en los periódicos. Toda semana yo estaba en todos los mayores programas de televisión de Brasil defendiendo el comunismo, la droga, el movimiento LGBT, de género, el feminismo, todo, principalmente el aborto. Y no imaginan el poder mediático que yo tenía. En Brasil, la izquierda ha dominado completamente los medios de comunicación. Estaban diciendo que en la Argentina también, ¿sí? Cuando yo quería vehicular una noticia, no importaba si era mentira, si era verdad, yo escribía el artículo, enviaba para toda la prensa. Una hora después estaba publicado en todos los mayores sitios de periódicos en la internet. Así se va cambiando la mente, las ideas principalmente de los jóvenes. Va se subvertiendo todo. Bien, yo tenía 22 años. Cuando después de muchas fiestas, bebidas y relaciones sexuales irresponsables, yo quedé embarazada. Estaba desesperada porque no sabía qué hacer. Yo ganaba mucho dinero para hacer protestas. Tenía un salario fijo para hacer protestas, pero ¿qué voy a hacer? Si voy a tener un hijo, si voy a quedarme embarazada, no voy a poder hacer protestas, entonces no voy a tener más dinero. Tampoco yo tenía un lugar fijo para vivir. Yo vivía como una loca, hippie, pegaba, ¿cómo se dice eso? En la rota. Eso. Viajaba con muchas personas que no conocía, ponía mi vida en riesgo todo el tiempo, dormía en moradías estudiantiles también. No tenía un lugar
fijo para vivir. Necesitaba por lo menos un empleo en una habitación. Estaba muy desesperada. El padre, claro, se fue. Porque la verdad es que hay una paternidad irresponsable, increíble en todo el mundo. Los hombres viven abajo de una cultura de sexo muy fuerte. Piensen conmigo. ¿Cuál fue la última vez que vosotros han asistido a una película de romance o de comedia romántica donde la pareja se guardaba la castidad? Yo tengo 26 años y no me recuerdo. La verdad que mi experiencia en Argentina ha sido tan mala que yo he pasado por 17 colegios. La mayoría ni siquiera sabía qué significaba la palabra castidad. No sabía. De 14, 15 años, no sabía. Yo no me recuerdo de películas que se hace eso. La verdad que estamos todos viviendo bajo de una cultura de sexo y erotización muy fuerte. Los hombres, cuando tienen los chicos con 14, 15 años, que aún son vírgenes, sufren una presión muy fuerte, son bromeados todo el tiempo en la escuela. Las chicas también. Yo he perdido mi virginidad con 14 años, la última de la turma de la escuela. He perdido con mi mejor amigo porque no soportábamos más la presión de nuestros amigos. Y eso estoy diciendo a 12 años atrás. Hoy está cada vez peor. Los chicos que no están con muchas chicas, que no están toda la semana con una chica diferente, que no fica diciendo y describiendo sus relaciones sexuales con sus amigos, son tratados como inútiles, como fracasados. Después, los chicos están siendo enseñados por esa sociedad a base de sexo, a hacer sexo, pero no están siendo enseñados a ser responsables y asumir sus consecuencias. Con una inmaturidad muy fuerte, ellos se quedan con miedo y se van. Y sobra toda la responsabilidad para la chica. Eso se pasa en todos los países, acá también. La misma historia conmigo. El padre se fue y yo estaba desesperada, necesitaba una habitación, por lo menos un empleo, algo para hacer. Y yo he pedido ayuda para todas mis amigas en la internet, en un grupo extremadamente grande, gigantesco, con más de 40.000 feministas en Facebook. Yo he escrito todo eso, que necesitaba un lugar para vivir, de un empleo. ¿Y sabe qué han dicho mis amigas feministas? ¡Sara, por el amor de Dios! Tú eres la más famosa de las feministas en Brasil. Tienes que hacer un aborto. Porque vaya a tener más propiedad empírica, experiencia de verdad, para defender su legalización en los medios, en los programas de TV que va toda la semana. Además, va a quedarte gorda con sus pechos calidos. No es un buen negocio quedarte embarazada. Por último, ¿qué está dentro de tu panza? No eres un bebé, un bebito, una persona, un ser humano, un niño, no. Es solo un feto, un embrioncito, nada de más. Un conjunto de células, un coágulo de sangre. Mira, vamos a regalar con una cosa muy especial. Toma, cuatro pastillas de misoprostol. Misoprostol es la droga que se usa para hacer el aborto. Legalmente también en los hospitales de todo el mundo. Y sí, chicos, yo hice un aborto. ¿Clandestino o no? No sé. Dime ustedes su opinión. La diferencia es que yo estaba en una cama en un departamento y no en una hamaca en un hospital, pero yo estaba usando el mismo método y estaba acompañada de una médica responsable. No sé, las chicas de Pañuelo Verde, la mayoría adolescentes, jóvenes, que no han pasado por una sola adversidad en sus vidas, relacionadas a este tipo de tema del aborto. No sé por qué están tan empeñadas en decir
que la verdad que se trata de un tipo de empoderamiento para la mujer, libertad, emancipación, la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Todo el tiempo nosotros estamos viendo eso. Empoderamiento, emancipación, libertad. No sabe cómo gustaría de preguntar a ellas. ¿Qué hay de empoderamiento en el hecho de que vas a sentir, como yo sentí, las mismas contracciones de parto? ¿Cómo se ve en las películas? Las mujeres gritan y gritan y gritan. Va a gritar también, como yo estaba gritando y gritando, porque el dolor es insoportable, insoportable. ¿Qué hay de empoderamiento que va a tener las náuseas, el vómito, la fiebre, el miedo, la inseguridad, que va a sentir las mismas contracciones de parto durante horas de trabajo de parto, pero que va a salir de dentro de tú, como salió de dentro de mí? No eres un bebé feliz y listo para vivir, no, eres pedazo de bebé, pedazos de tu hijo. ¿Qué hay de empoderamiento en eso, de emancipación femenina, de libertad? No hay. La verdad que no tengo idea por qué los legisladores argentinos ahora están tan empeñados en legalizar el aborto, porque no hace sentido, no hace ni un sentido. ¿Sabes cuántas? Yo estaba viendo los estados oficiales del Ministerio de la Salud argentino. ¿Sabes cuántas mujeres murieron por aborto clandestino en el año pasado? Porque ellas están diciendo todo el tiempo, las mujeres están muriendo en la clandestinidad, están muriendo las mujeres. ¿Sabes cuántas murieron? 43 mujeres murieron por aborto clandestino. ¿Sabes cuántas mujeres murieron por falta de atendimiento médico durante sus partos? 214. ¿Sabe cuántas murieron por problemas cardíacos? 500. Entonces, si la democracia podemos definir como el bien común para la mayoría, ¿por qué quieren hacer proyectos de ley aprobar para 43 mujeres cuando se tiene 214 muriendo junto con sus hijos por falta de atendimiento médico? Dígame ustedes, por favor, ¿cómo está la situación de los hospitales públicos argentinos? ¿Hay condiciones, infraestructura, equipo médico suficiente para hacer abortos? Perfecto. Supongamos entonces que si no hay infraestructura, tiene que sacar dinero de algún lugar para invertir si el aborto fuera a ser legalizado. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ustedes están viviendo ahora una crisis económica extremadamente fuerte, una de las más graves de la historia argentina. La inflación acá está altísima. Yo estaba tan feliz, voy para Argentina, voy a comprar muchos productos para mi pelo, para mi cara. No voy, no. Está extremadamente caro. Yo gasto mucho dinero comprando ropas porque no tenía, claro que no tenía ropas de frío. Vivo en Río, nuestro invierno tiene 28, 30 grados, nosotros vamos a la playa. Las ropas extremadamente caras, la comida cara, todo caro. ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Qué hacen? Los argentinos deben escribir un manual de instrucciones de cómo sobrevivir. ¿Y cómo? ¿Cómo van a hacer para sacar dinero, para legalizar los abortos? ¿De dónde va a salir? ¿Van a aumentar, subir los impuestos con esta inflación? Mientras pueden sacar de otra área, saneamiento básico, seguridad pública, educación, de algún lugar tiene que salir ese dinero. Y tengo certeza que ahora no es la prioridad. ¿Por qué? Los legisladores nacionales están tan empeñados para invertir dinero, para sacar la vida y no para mantener la vida.
Están me diciendo que en los hospitales no hay pastillas, no hay aparatos para medir la presión. ¿Y por qué quieren pagar para hacer abortos? No hace sentido ningún. Sabe que la prioridad de ellos debería ser o qué está llevando las chicas argentinas a usar el pañuelo verde. La realidad acá es muy dura, de verdad. Las niñas argentinas están siendo brutalmente violadas. ¿Sabe cómo yo sé eso? ¿Sabe cómo? Ha pasado por 17 colegios públicos, privados, laicos y cristianos. De 17, 15, después de la charla, las chicas me llamaban en un lugarcito privado, lejos de todo, de todas las personas, para me decir, yo fui violada. Niñas de 13, de 12, de 15, de 16, de 17 colegios, 15. Yo estuve en Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Santiago de Estero. Eso estoy diciendo las provincias, pero estuve en muchas otras ciudades. Las chicas argentinas están siendo violadas. ¿Y qué están haciendo las mujeres de pañuelo verde por ellas? Nada. ¿Qué tipo de prioridad es esa? Que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo de verdad. Miren, en una de mis charlas, había una chica de pañuelo verde en la frente que estaba confrontando mucho. Después, cuando se encerró todo, me llamó y dice, estoy a favor del aborto. Estoy a favor del aborto porque me siento culpada. Yo dije, ¿pero por qué se siente culpada? Ella me dice, hoy tengo 17, pero año pasado, cuando yo tenía 16, yo quedé embarazada de mi novio. Nosotros queríamos tener nuestros hijos, pero mi padre, mi madre, me pegó, me agarró por mi brazo y me obligaron a hacer un aborto. ¿Eso no se trata también de violencia contra la mujer? ¿Sí? Mira, la película de horror que hace pasado en un colegio público en la ciudad de Concepción, en el interior de Tucumán. Después de la charla, había una chica feminista de pañuelo verde y un chico pro vida con su pañuelo celeste. Estaban peleando con los argumentos, pa, 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 pa. Estaban a punto de no sé qué iba a pasar. Mi amiga pegó a la chica, fue a conversar con ella. Yo agarré al chico, fui a conversar con él. Estaban casi se matando para defender sus posiciones. Mira qué horror. La chica por dos veces había sido violada por su hermano mayor. Estaba a favor de la legalización del aborto. Porque no se quedó embarazada, pero se quedase nuevamente, iría a hacer un aborto. El chico, su padre, violó a su hermana, que quedóse embarazada. Intentaron hacer de todo, para poner a su padre en el cárcel. Yo estaba leyendo, estudiando sobre las leyes argentinas, está en la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, hay leyes para punir los violadores, pero ¿por qué no están funcionando? ¿Qué está pasando con la justicia argentina que nada se soluciona? No consiguieron encarcelar al padre. Hoy ellos viven solos, la hermana, el hermano y la mamá. Y ahora el hijo también, porque ella eligió tener el hijo, mismo después de tanto dolor. Y el chico, que está atrasado 2 años en la escuela, había parado, dejado de estudiar para trabajar con 16 para 17 años para sostener su mamá y su hermana. Y hoy cría tu sobrino y hace papel de hombre en la casa. Como papá, como hermano, como tío. Estaba a favor de la vida porque ama a su sobrino. Mira qué película de terror que está pasando en Argentina.
¿Y por qué los legisladores de las chicas de Pueblo Verde no están concentradas en resolver ese tipo, en solucionar ese tipo de problema que es mucho más prioritario do que hablarmos sobre aborto? No hace sentido, ni un de verdad. Es además, ¿qué tipo de empoderamiento que me dio el aborto? Que después de horas de sangramiento, cuando se cerró un poquito, yo volví para mi casa, empecé a vivir con un chico, amigo mío, gay también, del movimiento LGBT, de género, que era DJ y estaba tocando en un boliche a la noche. Yo me ha despertado en el medio de la madrugada. Primero, yo estaba pensando que tenía hecho pipí en mi cama, pero cuando me di cuenta, yo estaba teniendo una hemorragia muy fuerte, muy fuerte. Mi barriga estaba hinchada como si yo estuviese embarazada de nuevo, pero de 5 o 6 meses. El dolor que se... No hay como describir el dolor, que se quemaba, se ardía todo. Era como tener un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. El olor que salía de mí, olor de podre, de muerte. Yo estaba tan desesperada. Yo he llamado a todas mis amigas feministas, he pedido por ayuda, por socorro, que necesitaba ir a un hospital, porque no era capaz ni siquiera de levantarme sola de la cama, ¿no? No tenía condiciones de tanto dolor. Llamé por 7, 8, 9 amigas feministas que me dijeron, tranquila, vamos a ayudar, tranquila, estamos yendo prontamente. Dime ustedes, ¿cuántas amigas feministas me ayudaron? Ni una. Yo he esperado 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada. Ni una. ¿Y cómo se llama acá mismo el movimiento que está por detrás de la legalización del aborto? Se llama Ni Una Menos. Pero me dejaron para hacer una menos. Hoy yo sería una menos. Por cuenta de la presión de las mentiras feministas, de me decir que el aborto es seguro, que es empoderador. La única persona que por Dios me recuerda que vivía cerquita, que me ha ayudado, era un chico, un violador en potencial, que me ha llevado prontamente para el hospital. Un chico cristiano, un chico católico que me ha ayudado. Quedé 6 días en el hospital. Ha recibido muchas transfusiones de sangre y 2 noticias también. La primera, había perdido una de mis trompas uterinas. La segunda, no podría más ser mamá. Mire el empoderamiento que me dio el aborto. De nuevo, yo hice el mismo método que se hace dentro de un hospital. Acá en Argentina había una chica de 17 años llamada Kayla Jones. ¿Sabe cómo se murió Kayla Jones? Dentro de un hospital. Hacer un aborto gratuito, legal y seguro. Murió dentro de un hospital. Y pregunto para las chicas de Pañuelo Verde, ¿cuántas Kayla Jones más van a morir solo por un capricho feminista? ¡Basta! ¡Basta de aborto! ¡Basta de violencia contra el cuerpo de la mujer! La verdad es que el aborto es la más moderna y mortal tipo de violencia e exploración del cuerpo de la mujer. Están intentando poner en la cabeza de las jóvenes que para ser libre de verdad tiene que matar sus hijos o por lo menos estar a favor de eso. Mira, yo ganaba dinero para hacer protestas. Hoy, las mayores influenciadoras, periodistas, cantantes, actrices, roteristas de película, de novela en Argentina, están usando sus pañuelos verdes. ¿Creen que es una coincidencia? ¿Que están haciendo eso porque están a favor? ¡Claro que no! Sus bolsillos están llenos de dinero. Si ellas cobran tan caro para hacer una propaganda de un cosmético,
en sus redes sociales, nos van a cobrar para poner un pañuelo verde que significa toda una ideología. Claro que van. No podemos ser ingenuos. ¿Sabe qué más me dio de empoderamiento el aborto? 6 meses de síndrome post-aborto. Las chicas de pañuelo verde no van a contar que el aborto trae más de 20 malas consecuencias para el cuerpo y para el psicológico de la mujer. Yo no podía quedarme sola porque escuchaba el lloro de bebé por toda parte, donde no había bebés. Las pesadillas horribles, no podía soportar. Tenía tanto miedo de dormir. ¿Qué sabe qué se pasó? Cambiéme en una chica alcohólica. Yo no bebía, empecé a beber para esquecer el dolor, la culpa, el arrepentimiento, el rencor, para poder dormir. Yo no podía mirar para un bebé paseando con su mamá en la calle que me ponía a llorar escandalosamente de culpa. No podía mirar para juguetes, para ropitas. Lloraba mucho. Una depresión tan fuerte. Las chicas de pañuelo verde tampoco van a contar que las mujeres de entre 17 y 24 años que hacen un aborto tienen 560% más chances de desarrollar cáncer de mama. Yo estoy incluso en esa estadística. Yo no sabía nada de eso. Si supiese, tengo certeza que mi decisión habría sido otra. Quedéme adicta en aplicaciones de teléfono de relacionamientos como Tinder, por ejemplo. Cambiaba sexo por compañía porque tenía miedo de quedarme sola. Yo era una prostituta de nuevo, pero no cambiaba sexo por dinero, solo que por compañía, por amor. Amor. Demostraciones de afecto. Esa es la verdad. Y después de 6 meses de tanto dolor, sufrimiento, arrepentimiento, culpa, una cosa maravillosa se pasó. Yo no creía en Dios, pero Él creía en mí. Porque después de 6 meses, mi cuerpo estaba muy raro, no sabía qué estaba pasando. La verdad, que 6 meses después, yo estaba embarazada nuevamente. Y no sabía cómo, porque yo había recibido un laudo médico de infertilidad. Dios estaba me dando una segunda chance. Yo no me recuerdo de estar tan feliz en mi vida. El padre, no sabía quién era. No tenía idea, pero tampoco me importaba. Yo iría a tener mi bebé. ¿Y sabe qué me han dicho las pocas amigas feministas que tenían sobrado? Tiene que hacer otro aborto. ¿Cómo puede ser responsable por colocar otro macho violador en el mundo? ¿Sabe qué? Yo he contestado. No voy a decir porque respeto mucho a ustedes, pero puedo decir que ha mandado a ellas para un lugar muy bonito. Yo quedé enamorada por mi embarazo. Yo sentía la vida desarrollar dentro de mi cuerpo. No era un feto, un embrioncito, un conjunto de células. Era mi bebé, mi hijo, una persona, un ser humano. Yo sentía, él me daba patadas violentas en mi costilla. Yo podía sentir, un coágulo de sangre no hace eso. Yo podía sentir él. Oía sus latidos de su corazón. Sentía mi cuerpo completamente diferente. Era mi hijo. Y Dios es tan despierto que para la más radical violenta feminista dio un hijo varón. Claro que sí. Sí. Durante mi embarazo, cuando yo tenía como 6, 7 meses, yo estaba con una panza tan gigantesca que me dolía mucho la espalda. Entonces empecé a hacer unas clases de pilates. ¿Sabe qué es pilates? ¿Los hombres saben qué es pilates? Después explican para ellos después qué es. Es un tipo de alongamiento para tener una postura mejor.
la maestra sagaz, muy inteligente, antes y después de la clase nos obligaba a rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Claro, mi clase, mis reglas, no hay que contestar. Y toda vez que rezaba, sentía un sentimiento raro, mitad de bueno, mitad de malo. Bueno, porque quería mucho volver a la iglesia, estaba muy agradecida a Dios por tener una segunda chance de ser mamá. Malo, porque 5 años de mi vida, yo, cuántas veces yo he humillado, vandalizado, hecho todo tipo de terrorismo contra la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Si voy a adentrar en una iglesia, no mínimo las personas van a pensar que voy a hacer un protesto dentro de la iglesia. Necesitaba hacer alguna cosa. Entonces, cuando mi hijo tenía 29 días, yo he grabado un video pidiendo perdón para todos los cristianos que había ofendido. Estaba nerviosa, no sabía qué iba a pasar. Me fui a dormir. En el día siguiente, cuando me había despertado, Dios, mi video tenía más de 1000 visualizaciones y estaba traducido para 7 lenguas diferentes. Y estaban me llamando los periodistas de todo el mundo preguntando qué se pasó, qué salió del feminismo. Y yo he contado todo. El desvío, el lavado de dinero que hacen los partidos políticos de izquierda para pagar manifestantes. El tráfico de pastillas abortivas que se distribuyen gratuitamente para menores de edad. Todo. La promiscuidad, las drogas, el tráfico de drogas, todo. Y claro que no fue fácil. Todos mis amigos me dejaron, pero ¿qué me importa? Hoy yo tengo un hijo de 2 años y 10 meses, que es mi mejor amiguito. No preciso de más nada além de eso. Hoy mi vida es completamente diferente. Yo tengo también un prometido que es sargento del ejército. Claro que Dios quería enviar un poco de orden, disciplina para mi vida. Sí. Y hace 2 años que mi prometido y yo conseguimos una orden de restricción para echar a mi hermano de la casa de mis padres. Entonces hace 2 años, mi hermano continúa en las drogas, no sé dónde está. Pero mi padre y mi madre están viviendo felices y libres ahora. Yo también estoy de vuelta a la universidad, estudio relaciones internacionales y me formo en 1 año y medio. Yo he cambiado toda mi vida y la mejor cosa de todas, que estoy ahora desarrollando un proyecto que puedo de hecho hacer algo de bueno en la vida de las mujeres. Por 5 años, haciendo protestas loca, desnuda, en la calle, con mis flyers. ¿Cuántas vidas de mujeres yo he cambiado? Ni una, la verdad es esa. Cuando estuviera con una chica de pañuelo verde que está histérica, gritando por aborto legal, pregunta, calma, tranquila, no soy su enemigo. Solo quiero saber, en esta última semana, ¿cuántas mujeres tú has ayudado? ¿Una? ¿Dos? ¿Ni una? ¿Por qué? Si usted ama a las mujeres, quiere ayudar a las mujeres y no está haciendo, creo que está teniendo un tipo de estrategia errada. ¿Sí? Hoy yo hago parte de una institución que hay en todo el mundo. Hospitales, enfermerías, santas casas. Hay también casas donde viven mujeres rescatadas de maridos abusivos que sufrieron violaciones también. Casas donde viven prostitutas que sacan de la calle y cambian la vida. Y hay también las casas pro vida, que es donde estoy trabajando como voluntaria ahora. Las casas pro vida sacan las mujeres embarazadas que están en su situación de calle, de drogas, situación de riesgo, también con personas
abusivas, parejas abusivas. Y damos a ellas toda oportunidad de continuar con su embarazo con mucho cariño, amor, respeto y dignidad. Tenemos esas casas donde las pueden vivir y damos toda estructura posible. Abogados, obstetras, enfermeros, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras. Damos clases a quienes están fuera de la escuela, ponemos de vuelta en la escuela. Tenemos convenio con universidades. Ellas estudian, hacen su graduación. Acompañamos en todo prenatal, parto, posparto, amamentación. Cuidamos de sus hijos para que puedan estudiar, trabajar, hasta que empiezan a caminar con sus propios pies. Y se van, pero después de algunos años, ellas vuelven. No más para ser servidas, pero para servir. Es maravilloso. Hoy, ¿sabe cómo llamamos los bebés que rescatamos del aborto? Llamamos de bebés pro vida. Tenemos bebés pro vida que son abogados, enfermeras, profesores. Tenemos un bebé pro vida que es concejal. Porque damos a ellos la oportunidad de vivir. Tenemos orfanato donde se viven los bebés que tienen deficiencia, algunos con sus mamás, algunos encaminados también para adopción. Tenemos toda esa estructura y hacemos todo de nuestros propios bolsillos con la providencia de Dios que está nos sustentando. Eso que me gustaría proponer para los legisladores argentinos, porque actualmente las mujeres tienen dos opciones. Tiene tu hijo, quédate sola, muere de frío y hambre. Segunda, aborta tu hijo y vuelve para su casa donde está teniendo todo tipo de problemas. Vamos a dar una tercera opción. Vamos a ayudar, amar, respetar a las mujeres, salvar la vida de los dos. Se salva la vida de la madre desesperada, del niño por nacer, en la vida de padres que quieren tener ese hijo y no pueden. Es un trabajo magnífico. Es una otra opción, la tercera opción que podemos dar para las mujeres. Y el más importante que hoy yo soy feliz, me siento mucho más útil para todo el mundo cuando estoy con mi cepilla lavando los inodoros de la casa provida, do que sin ropa, histérica, segurando flyers, haciendo protestas en la calle. ¿Por qué? Ahora, yo no estoy cambiando todo el mundo, pero estoy cambiando el mundo de 63 embarazadas que soy responsable en Brasil y 64 bebitos, porque hay una que está embarazada de gemelos. Sí. Chicos, 8 de agosto es el día de la votación en Senado. Te pido, me voy para Brasil, me vuelvo mañana. No voy a estar acá, pero estoy confiando en ustedes. No tengan miedo, porque a veces nosotros cristianos tenemos un poquito de miedo de ir para la calle, hacer algunas cosas. No tengan miedo, porque Dios está con ustedes. No tienen que temer, debemos confiar en Jesús, debemos confiar, tener más fe. No es una cuestión de cambiar el color del pelo, es una cuestión de vida o muerte de mujeres, de bebés, una cuestión de salud pública de verdad. ¿Pero por qué? Porque se van a sacar dinero para hacer aborto, los otros lugares de salud pública van a perecer. Esa es la verdad. Necesitamos hacer todo para salvar la vida de los dos. Hagan todo tipo de protesto pacífico. Presionen los senadores, de verdad. Manden emails, correos para ellos. Descubran quién es su esposa, sus hijos. Presionen a ellos también. No estamos hablando de una cosa simple, estamos hablando de matar, de asesinato de bebés. Presionen, descubran dónde están, dónde almorzan, qué restaurantes frecuentan, qué lugares frecuentan. Pónganse en la frente
con nuestros pañuelos celestes, con los cartazes, pidan y digan que el pueblo argentino, los cristianos, los providas son mayoría. Y que la democracia acá no está siendo respetada porque, perdón, pero su presidente, el presidente Macri, es un gran cobarde. Esa es la verdad. Porque cuando estaba en campaña electoral, quería ser elegido, miró nosotros en nuestros ojos, cristianos y providas, nos prometió que durante su mandato ni siquiera vería la posibilidad de debate. ¿Y ahora qué va a hacer? Ha usado, mentido y traicionado todo el pueblo cristiano y provide de Argentina. Y ahora cabe a ustedes, pueblo, que los políticos piensan que son como semidioses inatingibles que pueden hacer que quieren. Y no, todo poder está en su mano ahora. Trabajen duro en las redes sociales, en la calle también, para que ellos se queden tremendo de miedo del pueblo y van a pasar a ser. No que ellos quieren, que ellos les gustan, pero o que el pueblo quiere. El pueblo argentino dice no para el aborto. Esa es la verdad. Entonces, chicos, esa es mi historia. Yo soy una mujer que hablaba y gritaba sobre empoderamiento. Solo ha descubierto el verdadero empoderamiento de la mujer con Jesucristo. Esa es la verdad. Conto con ustedes, no desistan, no tengan miedo. Hagan alguna cosa, que voy a estar mirando de Brasil. ¿Sí? Gracias, chicos.